Ya no lo pueden tapar más, y es que ni España se crea Rocío Carrasco ni en Sálvame, y impera la libertad para decir que su nueva docuserie es una completa farsa. No obstante, dentro del sonrojante estreno de Sálvame Sandía, que ni siquiera alcanzó el millón de espectadores, la nueva sección del programa, que se traslada hasta las calles, dio una cura de humildad a Las Campos y de realidad a Rocito, gracias a Carlos Lozano, que hizo de termómetro de las calles en el programa de la fábrica de la tele. Se colaron, pese a la censura, algunos calificativos nada amables con la mujer de Fidel Albiac o con Las Campos en pleno directo, y es que los veraneantes de Benidorm plantaron cara, y de qué manera, a Terelu, a Carmen y sobre todo, una de ellas, a Rocío Carrasco, quien empezaba su intervención diciendo: "Yo no la creo absolutamente nada, es una gran mentirosa, ha dejado fatal a su familia y lo único que quiere es protagonismo". Yo sigo, añadía, hace muchos años a Rocío Jurado, era una gran mujer, pero su hija no lo es. Las Campos sentenciaba: "Os tragáis todo lo que dice con patatas porque sois sus vasallos, pero ella es una idiota que no tiene tres dedos de cerebro y todo cuanto dice es lo que le ordena Fidel". Momento en el que Terelu quería cortar este vapuleo sin precedentes a su hermana Rocío Carrasco, diciendo que los insultos no tenían cabida en el programa. Con lo que no contaba, eso sí, es con que Carlos Lozano le llevase la contraria, y es que parece que únicamente no se puede insultar a Rocito ni a Fidel, y así se lo reconocía a Carlos, diciéndole: "Bueno, Terelu, bueno, a ver, estamos todos de acuerdo, pero hay veces que también desde ese plató se falta el respeto a la gente". Sí que lo hay, sentenciaba Carlos, parándole los pies a Terelu.